Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio Oti Face Express. El día de hoy vengo para poder contarte que ya se cae toda la careta, el SNAI, pues la fiscalía ya estaban operando juntos para tratar de inculpar a los guías penitenciarios por la última fuga que se dio en el hospital de Quito. Estos PP de alta velocidad que hasta hoy revelan y confirman definitivamente la identidad, aunque ya muchos sospechamos que son fuertes y vinculaciones con uno de los líderes directos de banda, sin embargo sabemos que no van a dejar retroceder. Aquí queda claro que también se revela de parte del medio pautero de Coavisa y nos deja al descubierto y nos parece sumamente sospechoso que digan que sí, la culpa en este caso la tendría directamente que no prohibieron de los chalecos adecuados a los señores guías, tampoco de lo que es la orden para que la policía la acompañe, y aquí deja una responsabilidad sumamente dudosa. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a ver la nota. No es la primera vez que guías penitenciarios denuncian falta de equipamiento. Este martes convocaron a una rueda de prensa para exigir atención estatal para garantizar su trabajo. Ocurre luego de que una agente penitenciaria recibió disparos cuando trasladaba a tres presos al hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Indican que el chaleco que portaba estaba caducado. Las placas que tenía nuestra compañera, claro, en el 2021 ya caducadas. Estas, miren, 2014 caducadas. Y con eso trabajan en algunos centros. Bueno, yo diría en la mayoría de centros que hay todavía estas placas, porque en otros ni siquiera lo hay. Incluso que hay chalecos que caducaron en 2014. Responsabilizan al Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad SNAI por no solicitar resguardo policial para el traslado de presos. Dicen estar desarmados y que no es la única carencia. ¿Por qué en el 2021 se entregaron todo el armamento? El SNAI entregó el armamento, nos desarmó. Hubo muchas masacres. Desde ahí no se han hecho esfuerzos por la adquisición de armamento letal, de armamento menos letal, de tecnologías, no se ha hecho la adquisición tan siquiera ni de uniformes. Y es lamentable que en algunos de los casos incluso no se cuente incluso con lo básico, un agente irritante o un par de esposas para justamente asegurar al privado de libertad cuando sea del exterior. Los agentes penitenciarios explicaron que tomarán acciones legales para exigir protección al Estado. Tenemos una sentencia constitucional cuyo seguimiento le está haciendo la Defensoría del Pueblo, y de la última información que podemos recabar es que supuestamente uniformes, chalecos, armamento, todo está en proceso. Solicitamos información sobre estas denuncias al SNAI. ¿Qué sucedió el día de ayer a eso de las 7:30 de la mañana? Los observan al llegar a hacer un traslado de ciertos privados de libertad. Algunos agentes de seguridad penitenciaria que se encargaban de dicho traslado fueron abordados, fueron asaltados por sujetos armados. Lamentablemente dentro de ellos una de las agentes resultó gravemente herida, que incluso hasta la actualidad su situación se encuentra crítica. Y lo que más nos preocupa es que, para su conocimiento, en este instante se acabó ya la audiencia de calificación de flagrancia de los agentes, es decir, a quienes los atacaron, les dispararon y los agredieron, están siendo juzgados por el Estado. La fiscalía les pidió prisión preventiva, ventajosamente el juez de calificación de flagrancia determinó que no se reúnen los requisitos para una prisión preventiva y todos han recuperado ya su libertad. Está ordenada la libertad, esperemos que ya la recuperen en las próximas horas. El motivo de esta rueda de prensa es poner en conocimiento de ustedes que, como equipo jurídico de la Asociación de Agentes de Seguridad Penitenciaria y conocimiento de público, en enero se emitió una sentencia por una acción de habeas corpus que presentamos debido a que estuvieron varios agentes retenidos, varios agentes estuvieron secuestrados en los centros de privación de libertad, y lo importante es que una de las principales órdenes o disposiciones de la jueza en la sentencia fue que se ordena que el SNAI mejore las condiciones laborales y de seguridad en el sistema carcelario. De lo que se observa, y ustedes pueden ver aquí al frente, está uno de los chalecos y de las placas antibalas caducadas. Pueden observar aquí la fecha 2014. Es la fecha de vencimiento, de caducidad. Con esto, están los agentes de seguridad penitenciaria tratando de dar resguardo a las personas más peligrosas del país. En este caso, ¿por qué están ellos, los cuatro agentes, por qué estuvieron detenidos o por qué se les inició un proceso penal? Porque ellos son los responsables, supuestamente, de la evasión, de la fuga de una de las personas privadas de libertad. Para que ustedes tienen en cuenta y ustedes observan el video, se trasladan en una camioneta que no es blindada, que mecánicamente ni siquiera es viable, sus puertas no tienen seguridad, los envían con tres agentes, no tienen armas letales y no letales, los chalecos antibalas, como ustedes observan, están caducados, y uno de ellos produjo que el disparo
impacta en el pecho de una de las servidoras y está en un estado crítico actualmente. Gracias a que estuvo en este estado crítico, no se le formuló cargos por parte de fiscalía. Solo gracias a ello, ella no está procesada en este momento porque no la pudieron conectar. Intentaron conectarla a las malas vía Zoom, pero esto no se pudo hacer. Y esta es la lamentable situación a la que se enfrentan los agentes de seguridad penitenciaria. A pesar de que existe orden judicial constitucional por un juez constitucional dictada dentro de una acción de protección que se mejoren las seguridades, estas son las acciones del SNAI. Escuchamos en la entrevista a uno de los agentes policiales que decía: nunca nos pidieron resguardo policial. Y en los comentarios de redes sociales se escucha que dicen: ¿pero por qué los agentes no tenían resguardo policial? ¿Por qué no esperaron? Ellos únicamente cumplen órdenes. Se les da la orden de traslado y la tienen que cumplir inmediatamente. Si no lo hacen, se les inicia un sumario administrativo. De hecho, a los agentes, a los tres agentes, incluida la servidora que está disparada, se le va a iniciar seguramente un sumario administrativo por la fuga de una de estas personas. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes están atrás de eso? Es el SNAI, es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Ellos son los que tienen que coordinar con la policía. Ellos son los que tienen que brindar autos blindados, armamento, chalecos que sirvan, una coordinación integral. Y no puede ser que todo, siempre, se busque echarles la culpa a los agentes de seguridad penitenciaria. Nosotros, como equipo de abogados, vamos a poner en conocimiento de estos lamentables hechos a la jueza constitucional a fin de demostrar que el SNAI, que es lamentablemente el representante del Estado en este tipo de temas, está incumpliendo una sentencia y continúa poniendo en peligro la vida de los agentes de seguridad penitenciaria. Y nosotros, como equipo jurídico, no nos vamos a quedar de manos cruzadas e iniciaremos todas las acciones pertinentes. Este tipo de situaciones nos llenan de mucha duda, más allá de certeza. Cuando fue el traslado del señor Glass, que es un prisionero político, y todo el Ecuador sabe eso, más allá que alguno que otro de celebrado diga lo contrario, las situaciones que dejan claro aquí y que, para poder moverlo él, se listó a casi 400 uniformados entre policías y militares. De aquí para unos reos que sean, como dice el SNAI, de baja peligrosidad o de mediana, casi prácticamente no transportó nadie de la policía. Entonces, si viste aquí no hay complicidad, yo de verdad no sé qué es. Lo más raro es que Coavisa incluso se presta para apoyar a que se da estas situaciones y no se oculta y tampoco trata de esconderlo como otras veces ya lo he hecho. Pues sí, se ve su quebrantamiento. Dejamos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Nos vemos, hasta la próxima.